croquillos, bienvenidos acá de Petoys, este de ISB. Yo soy P y estamos en un nuevísimo vídeo del canal de Petoys. Así que si os gustan tanto los vídeos nuevos como a mí, porque son sorpresitas nuevas, le dais un mega like y os suscribís si no estáis suscritos. ¡Venga ya! ¡Oh! Ya se están suscribiendo, ya le están dando like, pero ¿qué traemos hoy, P? Traemos... ¡No sabe pronunciarlo! Es de Marvel y es... Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. ¡Oh! Y es una cosita que me ha traído Vi, que es como para romper un ladrillo. Fíjate, y sale muñequito. Eso me dijiste tú. Espérate. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ver, porque esto qué es. Hemos traído tres paquetes, que ahora los veréis. Marvel, pero... Hasbro, y bueno, no sé cuántos muñequitos vendrá, pero parece que viene. Bueno, tú lo que querías era que hiciera el ridículo rompiendo. Claro, ¿verdad? Lo chulo es que viene como un brick así de estos de ladrillo para romper al estilo ninja, y entonces te vienen muñequitos. ¿Y vienen cinco muñequitos? Vienen uno, creo que es el normal, el de la colección, otro que es como doradito, no sé qué, y estos creo que son iguales en todos los paquetes. Juraría, por lo que he visto, ¿eh? Entonces... Y aquí puedes romperlo, ¿ves? Ahí pone que hay que romperlo. ¡Pachá! Que pone cómo se abre. Ah, cómo se abre. Y además, tendrás que hacer un sonido cuando hagas el ruido. ¡Pachá! Y aquí tenemos la checklist colección. Ah, ¡hola! ¿Qué pasa? Que es una especie de bichor... Ah, vale, viene... Viene, yo creo, uno de ellos, que son uno de estos, o este, creo, y luego viene uno de estos así dorados, ¿ves? Mira, pone que tres por este. Exacto, de diferentes uno de colores. Arriba uno de los y uno de estos. Y uno... Ah, solo viene uno de los doraditos estos. Oh. Uno de los doraditos parece y uno... No lo sé. Hay seis para coleccionar de los doraditos. Bueno, pues estos son... Solo tenemos tres, así que el vídeo no creo que sea muy largo. Solo me has traído tres. Hombre, porque estos valen caros también, ¿eh? Todas estas cosas así valen bastante caras, ¿eh? Para traerla. Y además que yo, ¿sabes lo que hago? Lo traigo al canal, lo abrimos... Y si le gustan los peluquillos, yo compro más. Pues, bueno, aún no sé si me gustan. Tengo que ver la medida de los muñecos. Ya sabéis que a mí si el muñeco mide así, no. Si mide así, bien. Si mide así, es ideal. Si mide así, lo acepto. Si ya mide así, ya no me gusta. Me gusta, pero... Ya no pero le bueno. gusta tanto. Además, esta peli de Shang-Chi todavía no sé cuándo la van a estrenar, pero yo tengo ganas de ir a verla al cine, la de Shang-Chi. Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings. ¡Que no me pegues cosas! Que no me... Es muy pegajoso este celo. Ya, es muy pegajoso. Con unas tijeras hubiésemos acabado antes. Ya, puedo romper la caja, ¿no? Sí, claro. Si luego tendrás que romper el ladrillo ese indestructible. ¡Oh! ¡Oh! Vale, viene aquí. No, que eso supongo que no será. ¡Oh! Pero no puedes romperlo así con la mano en plan clac, que no es que te lo facha. Mira, está para romper. ¿Cómo? Que solo con que así lo abro. No. ¿Y de qué mira, los 10 anillos. A ver. ¿Qué tendrán que ver? A lo mejor... Cuando veamos la peli lo sabremos. Nunca lo sabremos. ¡Espérate! Vamos a poner aquí, espérate. ¡Cara de concentración ninja! ¡Uy! Oh, ¡soy perro! ¡Ruido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vaya, vaya! Yo creo que lo ha roto, pero no. ¡Uy! ¡Oh! ¡Ahora sí que lo ha medio roto! ¡Fijaos! ¡Uy! Ha roto los muñecos. Mira, tres guerreros de estos como venían. Ah, vienen tres guerreros en rojo, en azul y en naranja. Esta cosa rara. ¿Qué es eso? ¿Pero esto qué es? Espérate, antes de que abras el de este, pero si no tiene cabeza, ¿no? Seguro que en la peli sale. ¿Ves? Fíjate lo que decíamos. Vienen. Mira, a ver lo que hemos deducido. Vienen tres de estos. Vale, tres de estos así. Uno de estos así, doraditos. ¿Y cuál te ha tocado? ¿Este es a ti? ¿Este es el primero, puede ser? ¿El primero o el segundo? ¿Este o este? Uno de ellos, no lo sé. Se parecen bastante. Y ahora viene uno de ellos. Uno de estos de aquí arriba, que son los de la colección, que vienen envueltos para que no te hagas spoiler y digas ¡oh! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Qué es ese? ¿Cuál es? Mira, esta de aquí. ¡Ay, qué graciosa! Pues no lo sé, no lo sabemos. Pero es... ¡Pero mira qué graciosa! Ajá, parece de como de Harry Potter, ¿sabes? Parece Hermione en... Ibas a decir, parece Snape. Hermione en chico. También, es verdad. Snape. Parece... Estos eran los malos de la película. Sí, que bueno, por cierto, hemos estado descifrándolo, pero nos venía un spoiler en toda regla. Madre mía, mira qué sencillo. Los tres de los tres colores, el de este y el que viene sorpresa. Bueno, pues no estaba mal. Lo que pasa es que estos te van a venir repetidos, que lo sepas, ¿eh? Igual es siempre del mismo color. Yo creo que sí, ¿no? Porque solo hay esos tres colores. Además, que los tres colores que te han salido son los tres colores que hay en la caja. Exactamente, yo creo. O sea, ¿qué dices? Sí. Ah, sí, es verdad. ¡Ajá! Veía uno marrón, no veía naranja. El último lo podrías abrir, pero con rompiendo la caja así. ¡Pucha! Con la caja puesta.
Vale. A lo mejor lo consigues. Bueno, la cosa es que tengo que intentar quitarle todo el celo. Madre. Oye, protegidos vienen un rato, Pero no hace falta que le quites todo el celo. Es que no puedo, y no. Sí que ha podido, vaya. Vaya, vaya, ¿quién ha podido, B1P0. B es este bloque de ladrillos. Ahora lo vas a hacer así, antes lo habías hecho como... Bueno, vamos a probar porque así se me ha chafado. No. Así, así, es verdad. Y además tiene la pinta de que sea así. Tienes que hacer el ruido y la cara de ninja, espérate. No lo ha roto. Sí que se ha roto, ha pero no... Ha tirado a todos los ninjas que tiene. Madre mía, vale, ya sé, a lo mejor porque viene envuelto el normal para que P no lo rompa. ¡Vaya, vaya! ¿Quién tenía razón? ¿Estos son iguales? No, uno está como tiradillo en el suelo y el otro... Es verdad, es que no se aprecia. Está como tumbadito y el otro tiene como las piernas. ¿Qué será esto? Es una especie de cosa rara. Y estos son básicamente, pues te compras uno y así puedes luchar contra ellos. Claro, es que está pensado para eso, para montar como unas historietas en plan tal. Y creo que hay un playset de colocarlos. ¡Oh! ¡Es Sanchi! ¿No? Es el protagonista, ¿no? Parece ser. Sí, tiene pinta, ¿no? No sé, vale, es que como no he visto la peli todo. Sale, sale varias veces, mira. A ver. ¡Es Sanchi! Oye, ahora que me lo he puesto a pensar, a mí, ¿cuál me gustaría que te saliera? Yo quiero este de aquí. Ese es muy guay, el azul, ¿eh? Este de aquí. Ese tiene pinta de ser muy este malo. Este de aquí. La arque... Ay, no, me gustan todos, quiero que me compren más. Ah, vaya, vaya. Y además estos puedes tenerlos repetidos, pero te pueden hacer una colección de héroes. Yo soy Hermione. Venimos aquí y nosotros menos. No tenemos cabeza, ¿qué somos? Bueno, es que la cabeza, ¿qué es eso? Es que es como una cosa muy rara. Luego supongo que será una estela de bestia. No lo sé. Bueno, ve, vas a intentar romper abrir así. Este... ¿Cómo lo vas a romper? Pero si tú crees que vas a poder. No lo sé. Madre mía, lo va a romper. ¿Intento o no? Te vas a romper las manos, yo creo. ¡Oh! No lo hagáis en casa esto, peloquillos, ¿eh? Porque yo creo que vas a chafarlo. ¡Lo ha partido en dos! ¡Fijaos! ¡Es un super ninja, pe! Vale, aquí tenemos el de azulito. Madre mía, mira el que ha salido repetido este. ¿Lo repetois? Solo que espero que no signifique y nada. Que estará hecho, es como de cartón blandito duro, la verdad. Y aquí tenemos la colección de todos los ninjas en tres colores. No repetois, pero es el prota. Ajá, en otra pose. Soy el prota en otra posición. Pero cómo mola. ¿Te han gustado estos? Hombre, sí, me encanta esta. Esta es la medida. Sí, la medida. Ah, es la medida perfecta. Y de estos de ninjas puedes hacer un ejército de ninjas. Puedes tener varios. Me recuerdan a los de Toy Story, estos que eran como. Los soldaditos. Los de estos que había 1000 y que son todos iguales. Vale, pues ya has abierto 3 bricks de. No puedo hacer. Si me has comprado solo 3, yo no puedo hacer un top 3. No. Solo vas a hacer un top 1 de todos. Pues voy a coger a este. ¿Y por qué esto encima de los demás, Pe? Porque es el prota, parece, y me gusta la pose, que es la misma que esta, pero como es el prota me gusta. Es verdad, pues me parece bien. ¿Y un top 1 de los 3 que son de diferentes colores? No pienso hacer uno. Son los 3 iguales. ¿Por eso un color que te guste más por encima del otro? Naranjita. Uy, le ha costado mucho, eso es que estaba muy... que no estaba muy claro. No, estaba pensando si son diferentes entre ellos, pero son iguales. No, son exactamente iguales. ¡Bi! ¡Perfecto, Pe! Dale like y que me compre más, que me han gustado. Vale, pues te puedo comprar una caja entera, a lo mejor. Que te vengan varios. Me ha gustado, y no hace daño en las manos. No, hombre, están hechos para que no te hagan daño. Además, esto es bastante blandito. Uy, que me hubiese visto. El próximo día, dale like para que el próximo día los abra ahí con sus hermosas manos. Sí, que ya estas no malditas. Oye, pero bueno, no te rías de mis manos, pero bueno. Toma, coge tu preferido y despídete ya de tus peloquillos hasta que te traiga más Sanchis guerreros. Estos. Bye, bye. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.